Diego Aguirre fue destituido de la dirección técnica del Club Olimpia, el técnico uruguayo que había llegado aquí el 19 de marzo tras la destitución de Julio César Cáceres, uno de los errores más grandes de Miguel Cardona, el hecho de destituir a Julio César Cáceres, porque está claro que Diego Aguirre, si bien era un técnico con currículum, etcétera, no iba a ser más que lo que venía haciendo Julio César Cáceres, y especialmente la Copa Libertadores, que le había tocado un grupo fácil, hay que decir las cosas como son, fácil, y cualquiera estaría, digamos, en condiciones de pasar en ese grupo. Aguirre lo hizo de forma invicta, etcétera, pero era lo único que le sostenía, porque la campaña en el torneo local fue extremadamente paupérrimo, muy malo lo de Diego Aguirre, que bueno, ya tenía que haber sido destituido mucho antes, pero repito, justo el fixture de la Copa hacía, digamos, que se extienda, y se pensaba, se presumía un torneo clausura mejor con el técnico, pero bueno, hay que decir las cosas como son también, los jugadores tienen mucho, muchísimo grado de responsabilidad en este momento que está viviendo el Club Olimpia, pero la verdad también es que Diego Aguirre nunca conoció al plantel, nunca le encontró la mano, y en esas 4 victorias consecutivas que logró, que fue la mejor racha de Diego Aguirre, fue lo que le sostuvo hasta acá, porque después no había demostrado absolutamente nada. Diego Aguirre tuvo 24 partidos dirigiendo al frente del franjeado, 9 victorias, 6 empates y 9 derrotas, eso sumando todos los partidos de Copa. Y bueno, uno expresó sus palabras y siempre se va a recordar, primero, la destitución de Julio César Cáceres, y segundo, la forma de haber declarado después de haberle ganado a Libertad de manera, hasta diría vulgarmente, de pedo, de chiripa, como se dice. Porque esa era la realidad, y Cardona salió efusivamente a hablar, y el tiempo está claro que no le dio la razón y que nadie está hablando con el diario de lunes. Bueno, el reemplazante en un 80 a 90% ya está para Diego Aguirre. Yo creo que esto ya se conversó mucho antes y que esto ya se venía a venir. Será Francisco Chiqui Arce. Bueno, sumado que la prensa está pujando con todas sus fuerzas para que Chiqui Arce sea el técnico, y normalmente suele hacer caso Cardona a ese tipo de cuestiones, así que seguramente en las próximas horas será nombrado Francisco Arce. Así que, ¿qué opinan ustedes acerca de la destitución de Aguirre y acerca de la posible contratación de Francisco Arce para técnico del Club Olimpia? Dejen su comentario, por favor.